Gracias a las asambleas constantes de la ciudadanía y Policía Nacional, que esta UPC fue reaperturada en el sector del Placer Alto, en el casco colonial. Con música y grupos de danza, los vecinos celebraron esta noticia que ahora permitirá que la atención de la policía sea permanente. Esta es una autogestión que se ha realizado a través de la comunidad, quienes han puesto un granito de arena para nuevamente habilitar su UPC. Es grato saber que la comunidad se preocupa de su seguridad y también de sus servidores policiales. Y es que según datos de la comandancia del distrito Manuela Sáenz, en lo que va del año se ha reducido en un 3% el ámbito delincuencial y en un 9% el ámbito delictivo. Y eso ha permitido que nosotros reduzcamos los delitos en todos los que estábamos en rojo, ahora nos presentamos en verde. Es uno de los distritos que está ya dentro del sistema operativo del CMI, que se encuentra entre los primeros con un índice delictivo bajo. Los vecinos del sector del Placer Alto explican que ahora con esta reapertura sienten más tranquilidad, pues anteriormente a diario eran víctimas de la delincuencia. Hay mucha delincuencia y gracias a la comunidad y con la policía, con el botón de pánico, estamos más seguros. Este es el esfuerzo de la comunidad, de tres barrios en especial, del Placer Alto vía La Chorrera, el Placer Alto y el barrio Eugenio Espejo. Todos hemos colaborado para darles un lugar seguro a la Policía Nacional para que hagan su trabajo y ellos nos den seguridad. A la par de este evento, moradores de Solanda, al sur de la capital, realizaron una marcha pacífica. El objetivo de la misma fue llamar la atención de las autoridades, explican, pues aquí los robos y hechos delictivos ya no serían una novedad. Queremos seguridad para nuestras familias, nuestros hijos, queremos trabajar en paz y que todos vivamos con tranquilidad y que sepan los señores delincuentes que no es posible que aquí en nuestra organización van a tener cabida. Con esto queremos demostrar que la isla está unida. Los moradores esperan que con acciones como estas y la unión de los vecinos, autoridades y uniformados refuercen el control y realicen patrullajes constantes.